John como que la está pensando. Las pecuecas, papi. Y finalmente llegamos a la playa Piangüita. ¿Se van a poner los zapatos? Eso está caliente. No. Ponerme los zapatos. Miguelito tiene una vida muy sabrosa, ¿no? ¿Por qué? Me mantiene paseando. Marica, estoy solo, no tengo hijos, no tengo compromiso. Y llega este man, está llevado de hijo de madre porque está enamorado y no se ha dado cuenta que las había dejado en la habitación. Bienvenidos, nada más les digo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy voy a coger la ruta hacia la playa Piangüitas, pero antes de todo lo que van a ver, sí necesito que ustedes tengan en cuenta algo muy importante antes de viajar, así que chequen este video. Mi moto está re sucia porque ha estado lloviendo mucho en Cali últimamente, de hecho entre ayer y hoy, entonces pues no ha habido tiempo de lavarla. Y lo primero que yo siempre hago es revisar el nivel de aceite. La moto debe estar nivelada, estable. Buscamos limpiarlo con algo. Luego la enroscamos toda. En el caso del Apache es toda, ¿no? Hasta el tope y luego la desenroscamos para mirar a ver en qué nivel está. Entonces, según esto, tengo todo el nivel excepto un eslabón, un triangulito abajo. Que estoy bien. Si lo logran ver, si lo logran ver ahí, sí. Normalmente cuando ya llego a la mitad sí le completo. Entonces yo, por si las moscas, prefiero completarle hasta el tope. Yo utilizo lubricantes Elf. En mi caso la viscosidad que uso es 15W50. Obviamente cada moto tiene su viscosidad. Y le voy a completar 100 mililitros por seguridad. Me gusta siempre que esté al tope. Está en esta raya. Entonces voy a aplicarles aquí, más o menos. Creo que ahí es suficiente. Voy a medirlo una vez más. Y ahí quedó a tope. Bueno, chicos, ya casi llegamos a Buenaventura. Tuve una serie de inconvenientes con el pegante, la pegatina que tiene el coso que va en la cámara con el casco, porque resulta que el viernes se me dañó. Entonces el sábado me tocó que irla a cambiar, pero pues lo pegaron mal. Para la próxima lo hago yo mismo. Así que, muchachos, no se despeguen de mi canal. Recuerden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, como @mbiker, y chequen este video. Algún día voy a hacer una ruta por allá, al Bajo Calima, antes de llegar a Buenaventura. Bueno, hemos llegado a Buenaventura, muchachos. Contémplelo, hoy nos está haciendo un buen clima porque últimamente estaba lloviendo tanto, pero ya, finalmente estamos acá disfrutando de algo de sol y espero que la playa ya esté igual. Tenemos dos opciones: ir por allá o ir derecho y atravesar el municipio. Vamos a decidir atravesarlo. Igual, cualquiera de las rutas los llevará
a nuestro destino, que es el malecón, ¿no? El objetivo es llegar al malecón. Esta es la que les digo, esa es la variante. Esa es la variante que viene y vuelve y se incorpora acá. Incluso de ahí viene el ferrocarril. Miren, estamos cruzando el puente. Estamos pasando hacia las islas. Bueno, muchachos, memorícense esta ruta, ¿no? Esta es la vía principal todavía, de donde venimos siempre. De ahí acá se separa de la otra calzada y ella termina acá abajo. Y ahí giro a mano izquierda. No sé cómo llamará eso, pero es como torres que cargan los contenedores. Es demasiado grande. Oh. ¿No hay cámara? ¿No hay cámara? No, pero pues, menos mal no había y no lo... Hey. Y aquí giramos a la izquierda. Aquí hay una estación de policía. Y luego acá, a ver si recuerdo, a la derecha, sí señores, a la derecha. Este es el todo el centro y la zona como más bonita, donde queda la alcaldía y muchos hoteles. Y acá a la izquierda. Y aquí ya hay mucha gente que trabaja con las agencias. Y eso te buscan, que vas a parquear la moto, que vení, que esto y que aquello. Incluso pues llega hasta ser incómodo y molesto para mí, ¿no? Pero obviamente uno sabe que están trabajando. Es su sustento diario, pues les toca rebuscarse de alguna manera. Y entonces el parqueadero que yo les recomiendo, donde yo siempre he parqueado mi moto, queda acá adelante. Es... Creo que sí. ¿Dónde está John? Ajá. Es por acá. Epa, es por acá. Eso. Y listo, llegamos al parqueadero. Qué calor tan vulgar. Miguelito. ¿Cuánto? ¿Cuándo vuelve? Mañana al mediodía o 4 de la tarde. 6,000 por moto, aquí puede pegar la otra vez. Ah, listo, 6,000 pesos por moto. Miren la vista que tenemos desde acá hacia Buenaventura y el agua y todo, wow. Bueno, muchachos, ya estamos en el malecón. Se ve muy bonito, muy limpio, muy diferente en comparación a muchos años antes. Realmente Buenaventura ha mejorado muchísimo. Yo, Miguelito, ¿primera vez o qué? Hace años. Vamos a darle, primero vamos a hacerle lora a estos muchachos con sus fotografías, que están que se toman fotos. ¿Qué agencia les recomiendo para venir? Inicialmente en el primer video había mencionado la agencia Asturias, también les puedo dar una alternativa. Es ese parqueadero de aquí el malecón. Venimos de allá queda el letrero Buenaventura, ¿cierto? Y si ustedes observan, bueno, allá queda el muelle, aquí queda este aviso donde dice Las Delicias de Don Juan. Bueno, aquí hay varios restaurantes que ustedes pueden venir a visitar también. Y para llegar al otro lado, allá en el lado de allá se encuentran las agencias de viajes. Entonces ustedes se pueden meter por aquí en este callejón o pueden dar la vuelta, no hay ningún problema. Y para que recuerden el nombre de la agencia. Entonces allá incluso queda una Olímpica, algo así, ahí empiezan las agencias. Allá queda Asturias y aquí queda Turis Pacífico, miren. Turis Pacífico. Ese es el sitio que yo les recomiendo. Entonces, ustedes vienen acá y hablan con la señorita Dalis. Hola Dalis, ¿cómo vas? Ah, qué chévere, mira. Me gustaría saber cuánto me cuesta el pasaje para ir a la playa Penguita, al Hotel La Victoria. Me cuesta 58 ida y regreso por persona, 22 derecho a muelle y el seguro de vida. Ah, bueno, súper. Y si yo quisiera ir a Bahía Málaga, Ladrilleros, Juan Chaco, ¿cuánto me costaría? A Juan Chaco te cuesta 98 y regreso por persona. Ladrilleros es lo mismo que Juan Chaco. O sea, si tú llegas a Juan Chaco, toca trasladarte a Ladrilleros porque Ladrilleros no hay muelle. Entonces, es decir, Ladrilleros y Juan Chaco es la misma cosa. ¿Listo? Ah, qué bien. ¿Y Bahía Málaga y todo eso? Si Bahía Málaga te cuesta 150 por persona.
ida y regreso igual de todo el tiempo. Eso es solamente transporte. Solamente transporte. Si ya es hospedaje, pues ya tengo que ser depende del hotel, así mismo. ¿Ustedes tienen convenios con hoteles y eso? La Victoria, Lisa, o sea, tenemos muchos convenios con muchos hoteles. Bueno, perfecto. Como yo sé que la gente que nos está viendo les encantaría saber con quiénes podrían comunicarse para poderse hospedar, regálanos unos contactos, porfa. Primero el de ustedes, para que ellos se puedan comunicar con ustedes y de ahí para allá, si necesitan contactos de hoteles, de una. Nuestro contacto, Turist Pacífico, 317-380-4592, que es el mío. 312-564-9207, que es el del gerente personal de aquí de la empresa. Bueno, muchachos, entonces venimos de allá y vamos hacia la entrada. Eso va para YouTube, caballero. Mamá. Saludos al hombre de ahí. Un saludito, pues. ¿Cómo fue todo? ¿Usted trabaja para los de Turismo Pacífico también? Sí, señor. Bueno, ya casi vamos a abordar nuestra lancha. Puerto y estamos súper emocionados. Realmente hace falta, hace mucho tiempo me hacía falta este tipo de parche. Porque, uy, no, últimamente tengo demasiadas responsabilidades, mucho trabajo y... Y definitivamente esto es necesario para la salud mental de todos, de cualquier persona. Es miguelítico. Epa, ahora sí, ¿no? Les presento a Leonardo DiCaprio. Este mundo es de Titanic. ¡Ay, me canté! ¡Ay, brutal! ¡Maneja más pasito! No hay como una especie de muelle como tal, ¿no? Entonces lo que toca es sumergirse un poco en el agua. Lo que yo voy a hacer es quitarme los zapatos y ya. ¡Una canaca! ¡Carajo! Bueno. Listo. Yo, Miguelito, ¿está asustado o qué? Bueno, John como que la está pensando. Pecuecas, papi. Y finalmente llegamos a la playa Pianguita. Por fin. Ya vamos hacia el hotel. Les voy a mostrar por dónde se llega al hotel. Estamos, bueno, esta es la playa. Hacia allá están algunos hoteles. Allá hay una torreta, ¿cierto? Allá. El camino es por ese lado. El piso está hirviendo. Por acá, pasemos derecho. Listo. Cuando sube la marea, el mar llega hasta acá. Parce, esto está hirviendo. ¿Se van a poner los zapatos? Esto está caliente. No. Ponerme los zapatos. Esto está hirviendo. No aguanta caminar descalzo en esta arena porque está vulgarmente caliente. Ya venimos, ¿no? El puentecito, bueno, todo eso, ahí está la playa. Y aquí van a encontrar un letrero que se llama Hospedaje Victoria. Aquí, entonces está el corredorcito, el camino, mírenlo. La idea es seguir. Hoy está haciendo realmente un clima delicioso, ¿no? Hace rato no vemos el sol así. Deliciosísimo. Oiga, lo único es que vienen allí es por una playa. Bueno, entonces simplemente ustedes siguen el camino arriba. Derecho. Derecho. Hola, caballero. No llevamos sino como 5 minutos caminando o menos. El hotel La Victoria. Aquí ya llegamos. Bienvenidos. Nada más les digo. Muchachos, finalmente ya estamos acá. Estoy al lado de Doña Nayibe. Hola, Doña Nayibe. Diga hola. ¿Qué más? ¿Ven o no? Ahorita vamos a tener un espacio con ella porque les va a contar una cantidad de cosas brutales, muchachos, para que vengan precisamente. ¿Listo? Bueno, vamos por nuestra habitación a dejar las cosas. Tranquila. Doña Nayibe está asustada. No le gusta la cámara. Pero igual ahorita le va a tocar.
Bueno. Uy. ¿De qué la luz? ¿De prender la luz? ¿Ah? Pero antes de irnos a la playa, vamos a almorzar porque tenemos mucha hambre. Ustedes, si me conocen, saben que yo como bastante. Hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo están? ¿Y ustedes? Excelente. ¿Qué hay para hoy? Sancochito pescado, arrocito, patacón, ensalada y su pescado frito o sudado, res, cerdo y pollo al gusto. Oh, ¡qué delicia! El pescadito de allí de... Papi, ese lado es más rico. Del Danubio, lo que no me gustó fue la de... Ah, sí, ya me moraron mucho. ¡Oh, qué delicia! ¡Oh, miren este es almuerzo, esta delicia de pescado! ¡Qué delicia! Mire, por dentro. ¿Qué crees, John? Vamos a caminar. Vamos. Imagínate que es que cobra 30 mil pesos por hacer una fogata a uno, ¿no? ¿Quién? Aquí. Levantó así, me levantó las... Por coger un pez sapo te pasó eso, ¿no? Caíme pasado por sapo. Por tocar el pez sapo. Por sapo que lo manda lo dejó en el hospital 15 días, ¿no? Llegaba, si usted está en alguna playa en San Andrés. ¿Y sabes qué era? Eran las calles de Cali inundadas. ¿No viste el video? Es súper horrible, güey. Miren ese efecto en la arena. No sé si ustedes logran ver. Como cuando uno pisa, como que el agua desaparece. Vale la pena rescatar es que gracias a la cuarentena que hubo por la pandemia del COVID-19, la naturaleza y pues todo en general se ve recuperado, porque la verdad sí se ve bastante diferente a la vez anterior que vine, donde noto el mar más limpio. Se ve, es que antes se veía muy gris, ahora se ve un poco más azul. ¿Hace cuánto no venía al mar? Desde que íbamos a San Andrés, dos años. ¿Hace dos años? Yo al Caribe no voy desde hace como tres años o cuatro. Parce, yo quiero ir a San Andrés otra vez, pero ya San Andrés aguanta un parche solo de amigos que... No. ¿Qué? Pero solo un parche de amigos. Y me quedé en la Miguelito tiene una vida muy sabrosa, ¿no? ¿Por qué? Me mantiene paseando. Marica, estoy solo, no tengo hijos, no tengo compromiso. La vida buena, la vida que uno merece, ¿sí o no? Sí, después de hoy, ya nada será igual que antes. ¿Y a dónde voy? Bueno, después de un día bastante agradable en la playa, estamos nuevamente acá en el Hotel La Victoria, doña Nayi. Realmente yo me siento muy agradecido por la invitación que usted me acaba de hacer. Ya un año después del primer video, ¿no? Y en esta segunda parte, pues bueno, vale la pena una vez más mencionar los servicios que tiene el hotel para ofrecerles a ustedes y unas alternativas muy interesantes también. Ay, David, te doy muchas gracias. La verdad que la invitación que te hice fue debido a lo que hiciste hace un año. Me agradó mucho cuando vi el video y hoy en día te tengo nuevamente y te doy nuevamente agradecimientos de que vengas al hotel y que me lo promocionen y que la gente conozca el hotel. Para mí es un hotel donde van a tener su descanso, hay habitaciones equipadas, completas, con aire acondicionado, con su ventilador, como lo quiera la persona, lo tenemos. Hola David, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos, saludándolos a todos los que nos puedan ver desde este video. Aquí no solamente es un hotel donde van a venir a descansar, sino que es un espacio muy familiar, donde poder encontrar el espacio para hacer actividades, o celebrar un cumpleaños, o celebrar alguna fecha especial. Con todo el gusto lo recibimos. Cuenta pues con diferentes habitaciones, como mencionaba anteriormente mi madre, habitaciones de pareja hasta grupos.
y tenemos una piscina, un espacio de esparcimiento y una alimentación fabulosa, donde van a encontrar todas las delicias del Pacífico, desde algo muy sencillo como es el pescado con su sancocho, o algo muy especial como es unos langostinos o una jaiba o una langosta al gusto. Entonces, no, David, muy chévere de que tú estés promocionando, que estés visitándonos, y esperamos que muchas más personas vengan a conocernos y a disfrutar de este paraíso. Excelente. ¿Y a qué número debemos comunicarnos para poder venir acá? El primero sería el 321-811-8343 o al 314-8888-969. Excelente. ¿Y qué otros hoteles alternativos a este lugar recomienda? Y tenemos más alternativas para que se queden, tengan su hospedaje acá en la playa Piangüites. Precisamente es el Hotel Orquídea, y eso acompañado de Andrea, quien tiene unos ofrecimientos muy interesantes para ustedes. Cuéntanos. Buenos días. Pues aquí en el Hotel Las Orquídeas les ofrecemos hospedaje, alimentación y una vista hermosa aquí del mar. Hamacas para que se puedan recostar y un ambiente muy familiar. Aquí el número de contacto para que nos contacte es 317-677-1142. Muchas gracias, los esperamos. Y también tenemos camping, si no quieren habitación, sino que quieren un plan como más, no sé, ser más cerca a la naturaleza, sí, exacto. Y la ventaja es que tenemos techo, ¿no? Porque pues las lluvias acá son muy frecuentes. El establecimiento La Gloria Hospedaje y Camping se llama así, ¿no? La Gloria Hospedaje y Camping. Me costó aprenderme el nombre. Bueno, listo. ¿Qué tienes para ofrecernos? Tenemos el servicio de zona de camping, bajo techo. Tenemos carpas con colchón, sábana y almohada. Se presta el servicio también de espacio para armar la carpa. Y tenemos habitación también. Tenemos dos habitacioncitas. Excelente. ¿A dónde tenemos que comunicarnos para ir acá? Me llaman al 316-796-6171 o por el vía WhatsApp también, me pueden escribir. Enviamos información y con mucho gusto para atenderlos. El callejón para ir al Hotel Victoria es hacia allí, al fondo, a la izquierda, ¿cierto? Pero uno viene hacia acá y nos encontramos con Brisas de Piangüita. Por allá hay una piscina, bien bonita. Y acá tenemos el establecimiento. Bueno, chicos, y además de esos establecimientos, también estoy acá en Brisas de Piangüita, acompañado de doña Rosalba, que también tiene más cosas, más servicios que ofrecerles para ustedes. Sí, hola, muy buenos días. ¿Cómo me les ha ido a toda mi gente? Espero algún día me visiten por acá. Sí. Estoy hablando del hospedaje Brisas de Piangüita, un hospedaje donde van a encontrar habitaciones cómodas, con aire acondicionado, nevera, una piscina después de que salen de la playa. Como pueden ver, hay espacios muy abiertos donde se van a sentir muy cómodos y yo los atendería personalmente y se van a sentir como en casa. Los espero por acá. Vengan a visitar esas playas hermosas que tenemos en Piangüita. Y nada, pues me pueden contactar al número 318-878-6333. Por acá los espero. Muchas gracias. Vean, yo encontré sus zapatos en la habitación. Ya nos íbamos a ir. Y llega este man, está llevado, hijo de madre, porque está enamorado y no se ha dado cuenta que las había dejado en la habitación. O sea, papi, usted tiene que ponerle cuidado a la vida, weón, en serio. Tiene que estar pensando en esas viejas. Sí, weón. A lo bien. O pelados. Ay, no, pero casi deja los zapatos. Introspección. Veo la luz del sol paseándose por los muebles de mi habitación. La polla. Ay, ¿cómo así? ¿Cuál es la olla? Ya no tengo nada de eso. Saca las pelotas. No puedo. No, me da pena. Ah, esto. Uy. Sí. Ah. Me repalé. Ahí. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de esta aventura. Ya llegamos al parqueadero prácticamente.
cayó la lluvia ahora lo último, pero la pasamos genial. Así que muchachos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como @mbiker, para que vean más aventuras y sepan cómo llegar. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chequen este video y suscríbanse a Agonías. Como dice Chorro Ragnar, ¿no?